La división entre la razón y la emoción ha caracterizado el arte moderno y el posmoderno. Desde Duchamp, casi un siglo atrás, la experiencia sensible, sin importar cuán pura o intensa sea esta, ha sido despreciada tanto en la práctica artística como en el objeto artístico. Aunque la obra de arte estimula todos los sentidos, en el mundo ideal de los modernos y posmodernos, la obra de arte solo se presenta ante la mente. Esta posición perpetúa la tesis de Platón, expuesta en su obra La República, cuando introduce una metáfora epistemológica sobre la línea dividida que sitúa al arte en el ámbito de la ilusión sensible junto con la sombra. Esto lo ilustra con elocuencia el crítico Donald Cuspids en su obra El fin del arte, del 2006, cuando afirma que un palo parece torcido metido en un cubo de agua, pero como espectadores sabemos que no es verdad. El arte es como esa agua, es el medio para crear la ilusión a través de la cual la razón puede ver. Cuando separamos la razón de la emoción, la escisión puede fomentar, como ocurre en el llamado arte conceptual, cierta originalidad, pero también mucha entropía. Al menospreciar la emoción o la sensibilidad y sobreenfatizar la razón, la apelación a la mente, la imaginación creativa y la intuición creativa, que fueron objeto de estudio y defensa de autores como Baudelaire y Coleridge, es sustituido por la condescendencia con los intereses sociales y políticos cotidianos transitorios, normalmente despojados de su resonancia afectiva e implicaciones existenciales, es decir, de su dimensión humana. Así las cosas, en el arte contemporáneo, particularmente el de referencia conceptual, a la obra concebida por el artista se la utiliza como un mero medio de comunicación de mensajes sobre los hechos coetáneos. Recuerda mucho nuevamente a Platón, para quien el mito era una forma de hacer la verdad comprensible a las masas de mente sencilla, o al menos dotarla de una narrativa exagerada que a modo de espectáculo la hipnotizara hasta hacerle creer que la había alcanzado. En la práctica, los conceptualistas o contextualistas, como prefieren decir hoy en día algunos de sus precursores, se han prestado para que personas sin ningún talento, habilidad o preparación artística se consideren artistas, aunque desprecien la forma y la imaginación creativa en el objeto de arte, limitándose a hacer una declaración de gran inmediatez a una audiencia que debe abordar su producción intelectualmente, con la mente, sin emociones. El arte en general se diferencia de otras expresiones humanas, como el conceptualismo, en que no busca ser didáctico. Claro que podemos aprender de la obra de arte, pero no se supone que ésta literalmente nos instruya. Lo didáctico ha pertenecido naturalmente al ámbito del panfleto, el afiche, la publicidad y la comunicación política, no el arte. Cuando un creador, por ejemplo, privilegia el mensaje contingente sobre la belleza, la imaginación, la sensibilidad y la forma, no tiene como meta ser arte, sino lo opuesto, que para el caso que nos ocupa en esta oportunidad, se traduce como soluciones a problemas conceptuales. Y es justamente lo que en su retrospectiva titulada Hospicio de Utopías Fallidas, el uruguayo Luis Kamnitzer, pionero del conceptualismo, permite examinar mediante cerca de 90 obras reunidas por el curador Octavio Saya para el Museo Reina Sofía de Madrid. Kamnitzer, actualmente en sus 80 años, emigró en los 60 a Nueva York, no por razones políticas, sino para crecer, donde fijó su residencia, viviendo de la crítica y la enseñanza, ya que su producción primero fue expresionista
y luego como conceptualista ha sido reconocida tardíamente en el medio cultural internacional. Y también, para ser justos, porque a él nunca le interesó el mercado del arte. La propuesta curatorial en esta oportunidad, definida por el propio autor, se ha centrado en examinar retrospectivamente conceptos claves que resumen 60 años de carreras en las artes visuales: la desmitificación del papel del artista en la sociedad de consumo, la capacidad artística del lenguaje, la desmaterialización del objeto artístico, el poder evocador de las imágenes y la implicación activa del espectador. Estos temas claves se despliegan a través de tres ejes en los que se organizó físicamente la muestra retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid. A saber, el primero, se enfoca en su conceptualismo partiendo de lo que el autor uruguayo llama la desmaterialización del objeto artístico y la relación que el arte plantea con los procesos de pensamiento sobre la realidad sociopolítica. Entre estas obras figuran en la muestra Etiquetas adhesivas, de 1966, El sobre, de 1967, y luego la serie de autorretratos desarrollados entre 1968 y 1972, así como la conocida instalación Sala Comedor, de 1969, en la que los objetos que van sobre el suelo y las paredes están representados por descripciones lingüísticas que vuelven borrosas las líneas que separan lo visual de lo textual. El segundo eje de la retrospectiva nos traslada a obras más contingentes en términos de mensaje, donde los elementos visuales son más prominentes. Lo político es representado por su instalación Restos, de 1970, que da inicio a una vena de trabajo que estará presente durante la siguiente década, los 80s, 90s y el inicio del presente siglo, como su serie Tortura Uruguaya, del 83 al 84, o Los San Patricios, de 1992. Y el famoso El Mirador, de 1996. Junto con Documenta Project, de 2002, o Memoria, del 2009, con el objetivo de involucrar al espectador. El tercer eje y final atiende a la defensa del arte y la educación para que funcionen integradamente. Kamnitzer, quien es educador, considera que el sistema educativo en el ámbito de las artes ha sido un fracaso, al no producir artistas significativos en número y calidad. Para él, la educación debe entenderse como aprendizaje más que como enseñanza, como un proceso que estimule la especulación, que desafíe, que plantee el cuestionamiento y el descubrimiento. Esto es ilustrado en la muestra con la obra Insultos, del 2009, o la serie Cuadernos de Ejercicios, trabajos desarrollados del 2011 al 2017, y en instalaciones conocidas como Lección de Historia de Arte, lección número 1 del 2000, El Aula, del 2005, y El Museo es una Escuela, del 2009 al 2018 desarrollado. La obra que da título a la muestra retrospectiva llamada Utopías Fallidas fue realizada entre el 2010 y el 2018 y alude a la historia oscura del edificio Sabatini, actual sede del Museo Reina Sofía de Madrid, que era un hospital y un lugar para dementes o faltos de juicio. En lo particular, el autor habla de la utopía en los mismos términos románticos de los marxistas de izquierda latinoamericana, a pesar de que ha pasado la mayor parte de su vida en las metrópolis capitalistas. Consistente con el conceptualismo, considera el arte como una caja de resonancia de su agenda como persona y autor. Centrado en la mente más que en las emociones, busca activar en el espectador el llamado a la acción, a la militancia con los mensajes que comunica en cualquiera de los tres ejes y temas claves de su muestra. Pero no lo hace de manera necesariamente panfletaria, sino provocando la reflexión intelectual o pensamiento crítico, como prefiere llamarlo él. La forma en que lo hace es sustituyendo el concepto de la belleza, definida en general como la característica de una cosa a través de una experiencia sensorial o percepción, que procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción a través de la forma artística, el aspecto visual, el movimiento y el sonido. Por lo que en ciencia se conoce como parsimonia, es decir, el principio que afirma que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más correcta o la más elegante. Por ello, sus obras se caracterizan por la economía de medios y la simplicidad.
Resulta, sin embargo, paradójico que a pesar de que la ciencia ha provisto a Kamnitzer de un modelo para su producción, este, Kamnitzer, la subordine al arte. La razón puede hallarse en que la ciencia requiere lógica y repetibilidad empírica y el arte no, ya que este naturalmente provee mayores posibilidades y resultados. En otras palabras, Kamnitzer toma lo que conviene a su concepto, proclamando su rechazo por la forma y la belleza artística, es decir, por la estética, y construyendo sus instalaciones y objetos con elegancia científica, la parsimonia y amplia libertad creativa, con el objetivo terminal de llegar a la mente de sus espectadores sin apelación a las emociones. No obstante, Madrid ha declarado: prefiero ser un exhibicionista intelectual que emocional. Por ello agrega sin ambages: mi mayor afán es que la obra suceda en el espectador, que se convierta en autor y no me necesite. No obstante, se ve a sí mismo como un intermediario o un profesor que logra independizar al alumno. El autor uruguayo se siente incómodo entre las definiciones artísticas, el mercado del arte y, por supuesto, haciendo arte, y lo enfatiza declarando: mientras tenga que hacer arte, soy un fracasado. Kamnitzer es un nuevo Quijote, no un artista. Su preocupación conceptual y contextual es cambiar estructuras mentales, no convertirse en parte del encadenamiento productivo de la industria y el mercado del arte, ni ser tampoco considerado artista por sus pares, espectadores o los críticos. Su obra lo ha convertido por derecho propio en precursor de una nueva vena en el conceptualismo conocida como crítica institucional, que tiene como blanco a la industria cultural y el mercado del arte, y que combina con su énfasis en el mensaje contingente y sociopolítico. A pesar de sus intenciones intelectuales, Luis Kamnitzer muestra en sus creaciones un aspecto poético al que reacciona irritado por considerarlo una apreciación superficial y sentimental. Sin embargo, sus piezas definidas por textos lo emparentan, tal vez sin proponérselo, con la poesía concreta, un género que se basa en cómo funcionan las palabras visualmente en lugar de verbalmente, y que da por un hecho la inestabilidad del lenguaje. No se trata aquí de apreciar la poesía como algo sentimental o egocéntrico, sino más bien como una forma de lenguaje que puede evocar imágenes visuales y llenarlas con ideas en combinaciones expansivas. Es evidente que somos seres complejos, que sentimos más de lo que pensamos, y que el arte refleja la tensión entre ambos aspectos, pensamiento y emoción, desde siempre, a pesar de la propuesta intelectual de Kamnitzer, que pretende disociar al espectador apelando solo a su intelecto, siguiendo el ejemplo de los modernistas. La lucha utópica de este quijotesco uruguayo está, sin embargo, llegando a su fin con esta retrospectiva que convierte en material de museo lo que antes tuvo interés temporal o contingente, pero que ahora es progresivamente asimilado por el mercado como historia de lo que nunca fue arte. La paradoja aquí es: luchando contra el mercado toda mi vida y terminando con obras valoradas por el mercado. La fama tiene ese precio, y la ironía es que este pasa la factura a quienes lo critican. Les habló Juan Carlos Flores para Arts Criterium desde el Museo Reina Sofía en Madrid.